Particularmente, profesor Antonio Martino y nuestros distinguidos expositores de hoy. Eh, esta es la quinta sesión, la quinta conferencia, la quinta sesión realmente de conferencias. Y entonces, como tengo la certeza que, como todas las anteriores, van a ser fructíferas este, en lo que hace a. A la adquisición de nuevos puntos de conocimiento, de nuevos puntos de vista y conocimientos, al menos de mi parte es así. Entonces, este, dicho esto, Antonio, te dejo en, eh, para, la palabra para que introduzcas a los expositores, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos Ferreri, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Hoy, eh, Vamos a inaugurar una nueva mmm, modalidad. Es decir, los miércoles, en los cuales haya dos oradores, en vez de una hora y media, vamos a tener dos horas. De esa, de esa forma, a los oradores le podemos conceder 55 minutos a cada uno. Entre exposición y preguntas, por supuesto. Um, las preguntas siempre recuerden háganlas a través del chat y eh, me permito decirles que usen el chat más bien para hacer preguntas o para hacer eh, críticas o observaciones eh, y no tanto para saludos que lo pueden hacer aparte eh, hoy tenemos dos oradores por lo tanto, vamos a ir a dos horas. El primero de ellos es Carlos Jiménez Gómez. Carlos Jiménez Gómez es consultor en informática, en información y tecnología en organizaciones públicas. Ha trabajado para organismos internacionales e instituciones y gobiernos en Europa, Oriente Medio, África y América. Actualmente, además de ser consultor, trabaja también como docente, es decir, es docente en el Rockefeller College of Public Affairs and Policy de la Universidad del Estado de Nueva York en Albany, en Estados Unidos, donde imparte clases en la especialización Information Technology and Management. Antes de que Carlos Jiménez comience su conferencia. Como de costumbre, vamos a hacer un minuto de película. Solo sostener el teléfono móvil frente a un escáner, ya se tiene acceso. Mientras Leonardo me muestra los nuevos menús de Amazon y me explica que la asistente de voz, Alexa, también me ayudará con la preparación en casa, estoy siendo vigilado constantemente. ¿Dónde exactamente estoy parado? ¿Qué producto Se oye muy bajo lo que está diciendo. Es que en Amazon eh, no hay ni vendedores ni nada. Todo es por medio de inteligencia artificial. ¿Qué productos elijo? Esto aún sigue siendo una prueba. Pero Amazon está planeando abrir otras 50 filiales este año. El fin de los vendedores. Just walk out. Ya puedes marcharte, sin filas, sin cajas registradoras. Cuando me voy, me siento como un ladrón, comodidad bajo el precio de la vigilancia total. Carlos Jiménez, te escuchamos. Bueno. Eh, muchísimas gracias. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría dar las gracias a, a, la Academia, a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y al Centro de Estudios en Tecnologías e Inteligentes por la invitación al profesor eh, doctor Antonio Martino y eh, al presidente de la Academia Ingeniero Juan Carlos eh, Ferreri en la presentación. Realmente les agradezco la invitación y bueno, espero que en esta primera exposición de hoy, eh, pues surjan y, y realmente eh, les parezca interesante para, para iniciar el debate eh, en este ámbito relacionado con, eh, con la justicia. En el caso, eh, en el caso mío eh, hablaré de eh, la parte que de algún modo está relacionada con eh, la automatización o la modernización de la justicia y por un lado inicialmente para eh, que todos eh, entendamos eh, las diferentes o diferentes componentes porque creo es muy importante para entender de lo que, de lo que estamos hablando. en primer lugar la tarea acerca de la tecnología eh, y la modernización a través de la tecnología en el ámbito de la justicia para pasar después a hablar del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, de elementos que son fundamentales dentro de ello. Algunas problemáticas relacionadas con el uso de estas tecnologías. Hablaré de un caso específico que realmente eh, supone, eh, aquí en Estados Unidos hay publicaciones al respecto relacionadas con ello en el ámbito de la justicia, y para pasar realmente a hablar eh, específicamente de una carta de un documento en el que se vincula especialmente la ética a la inteligencia artificial y, su, eh, y pone de manifiesto la importancia de guardar algunos preceptos en relación con su aplicación en el ámbito de la justicia. Finalmente hablaré de una generación de está estándares que está teniendo específicamente en cuenta esta, esta perspectiva para acabar con unas conclusiones. Así pues, eh, relacionado con el punto eh, de la justicia y la incorporación de la tecnología, eh, me gustaría plantear esta, no sé si llamarle evolución, esta perspectiva. Eh, cuando se pone tecnología eh, y en el ámbito específicamente, en el ámbito de la justicia, supongo que... Eh, han, hablado, han oído hablar de gobierno electrónico, de gobierno abierto, de gobierno inteligente. En el ámbito de la justicia viene inicialmente a través de la automatización de los flujos de trabajo. Es decir, se pone tecnología y se cambia el papel por, eh, por ejemplo, el ordenador o las impresoras. Cuando eh, volvemos a incorporar, o digamos, en la evolución de la incorporación de la tecnología dentro de los flujos de la Administración de Justicia, en esta parte sería, por ejemplo, esta, los propios expedientes pasan incluso a estar de manera eh, electrónica, a interactuar entre eh, la Administración y el justiciable o la representación, eh, los letrados, eh, de una manera eh, digital. Incluso la Fiscalía o la Policía, es decir, se transmite digitalmente la a, información. Eh, en el caso de eh, la siguiente o el siguiente paso, eh, a, se aplica la transparencia, la participación, la colaboración, está relacionada con la apertura de la justicia. Y eh, un paso más estaría relacionado con la uh, inteligencia o los sistemas inteligentes. Dentro de esta, de esta transición, de estos diferentes pasos, sí que me gustaría uh, destacar dos aspectos. Por un lado, eh, la, uh, estoy, estoy hablando, no sé si están viendo, por lo menos yo veo un dibujo sí. aquí en pantalla que yo no sí, sé sí, quién perfecto. está viendo. Eh, yo continuaré explicando, la lástima que es que no puedo hablar del dibujo que está, que está apareciendo. Eh, supongo que alguno de los, eh, de los asistentes eh, está delitándonos con ello. Bueno, eh, en relación con, con esta incorporación de tecnología, hay dos puntos importantes. Eh, cuando se incorpora en la, en la justicia, se está pensando en la eficiencia, en la mejora, en, la, en el incremento, en la calidad de la justicia, en la reducción de tiempos. Eh, eh, y hay un aspecto fundamental que es eh, la información, los datos, la transmisión de esta información y el acceso a los mismos. y digo es fundamental porque este, eh, más adelante vamos a ver que los datos son uno de los elementos clave cuando hablamos de inteligencia artificial. entonces, eh, desde esta perspectiva, en la parte inicial, vemos, hablar de, eh, o vemos aparecer la palabra interoperabilidad que está relacionada con la capacidad de las diferentes componentes, organizaciones, en la cadena de justicia del intercambio de información automáticamente entre sí. Y los datos, que son parte de los datos abiertos en la parte de la apertura de la justicia, que se van, van permitiendo, eh, además, junto a la componente de transparencia. Tener acceso a, a nuevos o a mejores a, a mejor información relacionada con el desempeño de, de la justicia. Es decir, en esta perspectiva de incorporación de tecnología eh, hay una progresión en la que la transparencia, la rendición de cuentas, eh, eh, compartir información y la colaboración pasan a ser un elemento central. Desde el punto de vista del de, eh, aprendizaje, de la inteligencia artificial, eh, hay un elemento eh, que es fundamental, que es, eh, eh, por un lado, los algoritmos y, por otro lado, los datos. Yo no sé, profesor, si es importante o puede ser conveniente salir para volver a entrar. Yo creo que es parte de la inteligencia artificial, no, no dejándote sí. hablar. Bueno, eh, la pena es que no puedan ver la presentación, yo más o menos me lo sé. Eh, voy a intentar salir de compartir pantalla y voy a intentar volverlo a compartir. A ver si nos dejan. Juan, podemos localizar quién hace esa, este jueguito. Intentando ver a ver quién es, pero la verdad que no me. Bueno. Entonces, eh, hemos dicho que por un lado, para entender eh, la incorporación de tecnología en la justicia y la importancia de los datos, de la transparencia, y ahora, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, hay eh, algunos aspectos que es importante tener en cuenta. Por un lado, hay diferentes tipos en la aplicación, se puede pensar en la predicción, se puede eh, pensar en la prescripción o en la descripción de fenómenos a través del análisis con algoritmos y los datos y la clave aquí está por un lado en los algoritmos y las componentes de los algoritmos en su eh, eh, ¿cómo diría? En, en el en el procesamiento de los datos y de los datos y con estos componentes conjuntamente se llega a construir un modelo este modelo eh, se basa en eh, el entrenamiento del algoritmo con los datos que se le está facilitando con lo que estamos viendo que hay una, a, un condicionante de los resultados a partir de los datos que se utilizan para entrenar algo, el algoritmo. Entonces, a partir de este punto, eh, eh, un primer elemento fundamental es tener en cuenta que los datos eh, que nutren o con los que se entrena el algoritmo y que después el algoritmo, eh, el modelo, mejor dicho, eh, trata la información, eh, condicionan el comportamiento del análisis de la máquina. Y por tanto, el sistema está aprendiendo en base a unos datos que, si estos datos no son precisos, no son suficientemente amplios a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, no son adecuados, los resultados pueden tener un impacto o pueden sufrir de un impacto negativo que están, no están directamente. Eh, vinculados a lo que se pretendía con ello. Por tanto, en el fondo estamos hablando de eh, probabilidad estadística. Al aplicar estos sistemas con estos datos, eh, están arrojando una, un, unas probabilidades de que los resultados sean los que ofrecen, que eh, por otro lado eh, no tiene un 100% de garantía de que se, eh, se esté siguiendo, se esté cumpliendo. Eh, ¿Qué problemas? Eh, además de, de ver, por supuesto, la posibilidad o el potencial de la eficiencia en el uso de estas tecnologías, hay problemáticas eh, que además son transversales y son, eh, no son menores, y que incluso pueden afectar a aspectos regulatorios que eh, se hablará después, eh, pueden afectar a aspectos de protección de derechos, de garantías jurídicas, eh, porque por un lado, a la hora de diseñar los algoritmos es necesario vincular los problema, los, las problemáticas que se analizan o que se quieren analizar con el modelo matemático que se plantea. Hay indirecta o directamente una afectación, por ejemplo, podríamos pensar si los datos permiten analizar hasta cierto punto eh, aspectos de las personas. Eh, como habíamos visto ahora en el vídeo, relacionados con la imagen, está afectando al derecho a la privacidad, por ejemplo. El tipo de parcialidad, es decir, eh, lo que se llama bias en inglés, que impide, eh, por una parte, el poder eh, obtener un modelo que se comporte de manera óptima y con el, eh, el respeto de todos los eh, ingredientes, vamos a decirlo así que están trabajando y por tanto eh, en ello influye los datos que elijamos, en ello influye las características de los datos. Eh, digamos que el, el, las condiciones de la información o de los datos que se utilizan son hasta, tan, hasta tal punto. Eh, sensibles que pueden hacer variar el comportamiento del algoritmo y por lo tanto el proceso mismo de selección de datos de preparación de los datos y de incorporación al modelo es eh, es eh, crítico en algunas en algunos aspectos especialmente si tenemos en cuenta eh, otra serie de derechos que tendrían que, que ser sopesados cuando se utilizan estas estas tecnologías eh, estos aspectos son eh, de algún modo eh, además eh, multiplicados por las características de los algoritmos que se utilicen. Por ejemplo, eh, las redes neurona neuronales, oh, el PC, por ejemplo, el perceptrón eh, multicapa con retropropagación, hace que eh, la parte de inteligencia en todo este proceso de la información sea opaca, es decir, no permite eh, que puedan ser eh, los procesos intermedios de razonamiento del sistema que puedan ser transparentes, que puedan ser vistos. Es decir, hay en algunos casos algoritmos que son como una caja negra en los que se ofrecen los resultados, pero no permiten seguir las diferentes etapas que, eh, por las que transcurre el razonamiento del sistema. Hay márgenes de error, hablaba antes de probabilidades, cuando hay una precisión, por ejemplo, menor al 80%, quiere decir que hay un 20% de probabilidades de que los resultados no se ajusten a, la, a, a lo que sería el, el acierto en lo que sería una predicción, por ejemplo, y la importancia de vincular el contexto social. Eh, con otros derechos eh, a la hora de explotar estos sistemas. Eh de algún modo al igual que podríamos hablar cuando hablamos de la firma digital o firma electrónica eh, que este tipo de tecnologías es muy diferente por ejemplo pensar en ella a pensar en la firma manual que hay características de las tecnologías que deben ser reguladas que además eh, incluso se vincula el contenido de un documento electrónico con la propia firma cosa que eh, en el papel era bastante diferente es decir es importante conocer las implicaciones por ejemplo jurídicas que los componentes de la Tecnología tienen y que condicionan eh, eh, los resultados de su utilización. En el caso, en Estados Unidos, hay un caso eh, que fue recurrido y que he puesto en la referencia donde puede ser encontrada una mención interesante sobre él de, en la revista de Harvard de, eh, de Derecho, es el caso, en el caso de Wisconsin contra Lumis. Este señor es juzgado, hay una serie de cargos, en algunos es eh, por. Eh, eh, la utilización de un vehículo en, en una disputa con disparos. El caso es que eh, se utiliza una herramienta que se llama compas de una compañía en la que se calcula el, la probabilidad de reincidencia y en base a ella eh, se desestima la suspensión de la condena. Hay una apelación por vulneración de derechos en el proceso. Eh, la apelación. Eh, es, es rechazada pero hay unos aspectos por otro digamos que hay diferentes componentes en los que se han utilizado pero sí que eh, se eh, avisa eh, que la la propia uh, el tener en cuenta por parte del tribunal algunos aspectos no permite eh, la defensa o la garantía uh, hacia el acusado en componentes como uh, la uh, las procesales. El algoritmo, la compañía no desvela el algoritmo de cálculo, con lo cual no se sabe de qué manera se está calculando o se está arrojando esos resultados. Eh, hay dudas en base a los datos que identifican grupos, por ejemplo, eh, pues que diríamos, eh, el cálculo en base a un porcentaje de la población eh, que es de color eh, y se concluye, se podría concluir si es de color, hay un mayor riesgo de reincidencia. Por ejemplo, hay una serie de problemáticas que no están aclaradas y que en la aplicación, en este, en este caso de esta herramienta, eh, no se permite eh, definir claramente con lo que su utilización está uh, poniendo en entredicho la garantía de, de, de poder darle eh, el juicio justo a esta persona. Eh, esto tiene unas implicaciones importantes desde el punto de vista uh, del de, eh, derecho porque eh, no solamente se está arrojando unas posibilidades de eh, afección relacionado con la reincidencia, relacionado con diferentes riesgos, sino que el no garantizar en todo este proceso toda la uh, imparcialidad necesaria está uh, impulsando a los potenciales vicios en el procedimiento. En el caso de... Eh, de... Del uso de la justicia. Yo incluyo aquí la palabra no solo, no solo eficiencia, sino además calidad de la justicia. Eh, ahí se crea en el eh, 2018 en la Unión Europea una carta de ética con cinco principios asociados al uso de eh, la inteligencia artificial de los sistemas de justicia. Eh, se denomina, o oh, Machine Learning, otros eh, métodos derivados de la ciencia de datos en la utilización de los sistemas de justicia. En los que, por un lado, eh, ellos resaltan o se resaltan en la carta cinco principios fundamentales que están asociados no solamente al uso eh, dentro del de, eh, procedimiento o vamos a decir, del de universo eh, dentro del sistema de justicia, sino que además incluye desde la elaboración hasta las garantías en el, la utilización de los datos. Eh, por un lado, los derechos fundamentales eh, y asociados a los principios eh, de la ley con los... Eh, Protegiendo tanto el diseño como la implementación de los sistemas de inteligencia artificial, es decir, las garantías en todo ese proceso. De igual manera que la compañía de Compass no permite o dice que es secreto la utilización o la puesta a disposición del uso de, del algoritmo, estos aspectos eh, pueden eh, vulnerar los derechos porque no se sabe realmente de qué manera se está implementando o se está desarrollando la garantía sobre eh, la no discriminación, la inclusión de los datos de grupos que permitan extraer eh, características que de alguna manera estarían discriminando simplemente por una condición que desde el punto de vista legal no es posible por como la religión o sexo o, o raza. Eh, la calidad y la seguridad tanto en las fuentes de información y aquí eh, tocamos con lo que mencionaba antes de la interoperabilidad como eh, los datos que se eh, permiten para poder, para poder eh, utilizar eh, el algoritmo y su utilización en entornos seguros, es decir que estos entornos permitan garantizar que estas fuentes y la información que se están eh, facilitando al algoritmo eh, sea certificada realmente. porque en el momento en el que los, podemos decir si los datos son manipulados, eh, los resultados cambian, y sin una garantía de que no se haya manipulado, las consecuencias son muy graves. Eh, el hecho de que, se, por otro lado, sea o se aporte transparencia, es decir, de qué manera eh, los métodos eh, puedan ser comprensibles, volvemos nuevamente al tema del secreto en el algoritmo, en el modelo, y además auditados de manera externa y el control por el usuario. Perdón. Es decir, que finalmente eh, en el uso en los tribunales o la fiscalía o en la policía, eh, la última decisión venga informada por eh, las partes con el control sobre estas decisiones, es decir, no de manera automática sobre el algoritmo. Así pues, yo eh, hablaba de justicia abierta porque eh, inicialmente las componentes de transparencia de participación, de colaboración, de datos abiertos, acaban siendo eh, una a, componente o componentes importantes asociadas a la ética y asociadas al control y a la rigurosidad en el uso de estas tecnologías. Hablando de datos abiertos, en la Carta se de, de Ética de la Justicia se habla de los datos abiertos. La interoperabilidad, hablando del de, eh, intercambio de información y la garantía sobre las fuentes de información la apertura eh, no solamente de los datos, sino además del de, eh, código y de los algoritmos, de los modelos que se están utilizando, la transparencia y la rendición, rendición de cuentas. Sobre eh, en torno a la ética, y además eh, eh, yo creo que es claro eh, que este componente es fundamental, eh, no solamente desde el punto de vista, ya que, en, digamos, en la sociedad es cada vez más claro su uso, sino que además están impulsando estándares desde las organizaciones internacionales dedicadas a, a este ámbito, que están focalizados y centrados en eh, en la ética y a partir de ella en el desarrollo de los diferentes estándares. Eh, vemos el 7001 relacionado con la transparencia de sistemas autónomos inteligentes, relacionados el 7002 con la privacidad, relacionados el 7003 con eh, eh, las, la parcialidad para evitar parcialidad en los algoritmos, etc. Hay una serie de familias que ahora mismo están desarrollando estándares en los que están participando. Eh, 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 una, uh, un elenco de diferentes, no solamente tecnólogos, eh, juristas, sociólogos, eh, filósofos, es decir, hay, un, hay equipos de desarrollo en los que se pueden unir ustedes si eh, tienen interés, eh, están trabajando en el desarrollo de, eh, desde el punto de vista focalizado en la ética de estos estándares para su aplicación eh, por la sociedad, porque realmente la complejidad en el campo en el que estamos eh, avanzando es, eh, realmente, es realmente importante. Hay aspectos que están relacionados con la normativa y la regulación, hay aspectos que están re relacionados obviamente eh, con la aplicación dentro del derecho de la justicia, hay aspectos que están relacionados con eh, eh, la preservación de los diferentes derechos de las personas a la hora de la utilización y de otra manera que no sea una estandarización, una uh, certificación, la posibilidad de auditar incluso más dentro del ámbito de la justicia y también en el ámbito público, dado que la transparencia y la rendición de cuentas son especialmente importantes para las, los organismos, eh, el, las administraciones públicas. Así pues, eh, eh, para concluir, antes de poder eh, pasar al debate, eh, sí me gustaría poner de relieve algunos aspectos a lo largo de esta charla. Por un lado, la importancia de aprovechar la tecnología para los avances y beneficios que tiene también para el ámbito de la justicia. Pero, por otro lado, la necesidad urgente de tener muy en cuenta implícita o aquellos aspectos implícitos y explícitos asociados a otros derechos también procesales en el uso de esta tecnología. La importancia de eh, comprenderlo y realizar análisis exhaustivos que permitan realmente... Eh, proteger los derechos y mitigar en el caso de que haya uh, problemáticas asociadas a puntos éticos, como se ha mencionado aquí, que permitan mitigar las problemáticas existentes. Es necesario, es fundamental, en mi opinión, eh, también en el ámbito de la justicia, en eh, la administración de justicia, y, y no he querido extenderme, podríamos hablar también en el ámbito dentro de la cadena eh, del ámbito criminal, eh, todo lo que sería desde las fuerzas de seguridad y aspectos de reconocimiento facial hasta eh, las prisiones o, 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 o las diferentes medidas a tomar eh, a partir de los delitos. Pero, en cualquier caso, eh, la perspectiva ética la considero fundamental. Creo que eh, es, eh, está asociada a esta apertura de las instituciones hacia la sociedad, hacia la ciudadanía una apertura en el caso de la justicia que es eh, fundamental porque es eh, el ámbito garante de los derechos de los ciudadanos. Estamos hablando de transparencia, de rendición de cuentas, de colaboración, de garantía de derechos, eh, de tener también dentro de las propias instituciones organismos de control eh, y potenciar el conocimiento y las implicaciones, es decir, el conocer eh, esta tecnología, el conocer los aspectos que son críticos para, a, para poder eh, aplicarlas de una manera justa, de una manera adecuada. Es necesario eh, conocer las implicaciones y de qué manera afectan o pueden afectar a los resultados. Eh, y obviamente organismos reguladores externos y una normativa adecuada, al igual que otras tecnologías, y había hablado antes, he puesto el ejemplo de la firma digital. Eh, se hace necesario el que este, estos aspectos estén regulados y, especialmente, teniendo en cuenta la complejidad de, de los sistemas de los que estamos hablando, el que realmente haya un control eh, para, para dar las, todas las garantías que, eh, desde el punto de vista del derecho, son necesarias para ello. Eh, al final. Planteo la pregunta como profesional y esto eh, lo he comentado otras veces hablando del juramento hipocrático en la medicina. Eh, yo personalmente creo que un compromiso de las personas con la ética ya a estas alturas en la tecnología es fundamental, pero además de las instituciones y de la sociedad. Eh, las consecuencias de un mal uso de la tecnología cada vez más pueden ser mucho más graves y desde mi punto de vista... Eh, es fundamental tener en cuenta los aspectos éticos para poder avanzar en los diferentes componentes en la aplicación de la tecnología para la garantía de los diferentes derechos. Eh, muchísimas gracias. Yo dejo paso a sus preguntas, a los comentarios y estoy a su disposición para que en el tiempo que, que nos queda eh, dentro a partir de, esta, de estos minutos podamos eh, conversar, discutir. Si tienen preguntas, estaré encantado de, de atenderles. Muchas gracias, muchas gracias eh, Carlos Jiménez Gómez. Ya tenemos algunas preguntas. Uh, uh, voy a tratar de ser prolijo en el... porque tenemos varias. Uh, Viviana. Delia dice: colocar a las personas en sistemas tan numéricos no le hace perder al hombre su humanidad variable, variada y heterogénea. Pues eh, yo lo que, lo que diría es que tal y como estamos abrumados hoy día con la información, estos sistemas lo que pueden ayudar es a. a a mejorar aspectos que son fundamentales. Eh, yo creo que el ser humano, en el fondo, estos eh, comportamientos los va a tener de una manera o de otra, pero eh, también es cierto que cada vez más, eh, igual que utilizamos un teléfono, estos sistemas van a ser utilizados eh, por las diferentes organizaciones eh, y seguramente tendremos otras oportunidades de mostrar, de mostrar esta vanidad. El presidente Juan Carlos Ferreri pregunta, en relación a los vías de sistemas de inteligencia artificial, ¿son diferentes a los que podrían tener un miembro de jurado? ¿Es posible considerar que el sistema fuese un miembro de jurado? Pues muy buena pregunta. Eh, yo cuando hablamos o pensamos en sistemas de inteligencia artificial, artificial yo creo que hay afortunadamente algunos aspectos. Eh, que están asociados no a las matemáticas o a esta complejidad numérica, sino que al, al ser humano en sí. Hay características del ser humano que no la tienen las máquinas. Y yo creo que eso eh, llega a un punto en el que es insustituible. Eh, en el fondo, estos sistemas son, aprenden en función de, lo que, de la información que se le está dando. Podría ser parte eh, de un jurado. Eh, yo no, no estoy seguro, no estoy seguro de eso. De algún modo, el razonamiento que pueden tener es muy avanzado, incluso por las componentes eh, eh, de pues, eh, jurisprudencia, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, yo creo que eh, un jurado no es sustituible o como mínimo, y, y de hecho en la Carta de eh, Ética eh, de la Justicia hablan de que eh, la decisión final esté bajo control del de ser humano de las personas. Eh, yo no creo que se llegue a ese punto. Es posible extraer eh, una rapidez en, los, en las soluciones, sí, pero yo creo que será o debería ser siempre bajo la final supervisión del ser humano. Gracias. Germán Grosso pregunta, ¿es posible la implementación del paradigma de gobierno abierto a la gestión judicial? Eh, yo creo que sí. Eh, también es cierto que hay aspectos, no es lo mismo hablar del poder ejecutivo que del poder judicial, eh, eh, pero creo que es, hay, hay, no es totalmente extrapolable. Eh, debido a diferentes componentes del sistema de justicia. Pero la aplicación en general es posible y yo creo que es importante, sobre todo porque cada vez más eh, la desafección entre eh, la sociedad y eh, las autoridades judiciales o la justicia eh, se amplía. Y yo creo que con la apertura, con, eh, y, y que puede venir tan fácil como eh, datos abiertos sobre la estadística judicial, como oh, la uh, publicación de las resoluciones, eh, como la participación, que la participación, la participación por, por otro lado, hay, institución, hay una institución que es la, la, la institución del jurado en la que el ciudadano... Está participando del proceso judicial. Entonces, yo creo que es aplicable, es necesario también, es cierto, hay que decir eh, que los diferentes poderes del Estado tienen características diferentes que es necesario preservar, pero creo que sí que es posible la aplicación paradigmática del gobierno abierto en el ámbito de la justicia. Yo creo que es posible y además es necesaria. Nora Díaz pregunta. Ante el avance vertiginoso de los sistemas inteligentes, ¿considera que existen esfuerzos ciertos y efectivos encaminados hacia las regulaciones internacionales necesarias para proteger los derechos humanos fundamentales? Yo creo que sí. Eh, por un lado, los organismos de estandarización están trabajando en esta dirección, pero además, por ejemplo, como puede ver con la Carta uh, de la Ética, la Justicia, eh, pero también eh, pues ahí están por la OCDE, eh, por el Banco Mundial, eh, por Naciones Unidas, está impulsando aspectos relacionados con eh, la ética y la regulación, porque es bueno para todo, es bueno para... para a los diferentes países para el derecho internacional, eh, para las personas, para los derechos humanos, que son eh, pre, el cuyo objetivo de preservación es necesario en los diferentes países. Eh. Se está trabajando en esa dirección. Lo que sucede, y yo creo que esto es un tema muy interesante, pero también eh, permite o da que no da que pensar pero pero nos sigue, eh, creo que nos hace eh, darnos cuenta de la lentitud normalmente la regulación va por detrás eh, cuando por ejemplo se aplica o se aplicaba tecnología a nosotros en casa con los ordenadores que cada vez más hemos eh, pues o las computadoras utilizado eh, sin embargo por ejemplo aspectos relacionados con la seguridad han ido por detrás es decir hay un, una brecha eh, de nosotros mismos en cuanto a la formación o a, a poder seguir o a poder utilizar todos los mecanismos que el uso de estas tecnologías requieren. Eh, por esto mismo, ahora con la inteligencia artificial, eh, yo creo que también... Eh, es necesario y es fundamental y creo que es además eh, necesaria una, una cierta formación o educación eh, y yo creo que este es, es por ejemplo este eh, los ciclos lo que lo que están haciendo ustedes en, en argentina en buenos aires creo que es necesario es fundamental porque es la manera en la que realmente eh, esto, la inteligencia artificial era antes un campo de la academia y ahora se está, eh, está pasando, traspasando a las diferentes capas, eh, en definitiva, eh, con una necesidad importante de regulación a nivel nacional y a nivel internacional. Andrés Jovental pregunta, supongamos que hay una inteligencia artificial llamada virtual persona, la cual tiene acceso a las tres fuentes de la ley y un razonamiento prístino. ¿Podría esta resolver un caso, dado que el problema de aplicación de justicia es muy complejo y siempre hay downside en, en la toma de decisión? Mm, no lo sé. Eh, las máquinas. Eh, si eh, eh, los modelos, los algoritmos y los datos eh, son adecuados, están en cantidades suficientes, con calidad, eh, el, el, la tecnología es capaz de hacer, eh, como bien se ha visto en el vídeo, es capaz de hacer eh, cosas sorprendentes. Es muy importante... Y esto, esto, yo creo que este aspecto es fundamental para las instituciones, en el ámbito de justicia en general, de la administración pública. Estamos hablando de datos. Eh, pregúntense, dentro de donde ustedes eh, trabajan, o ¿no? de la administración de justicia, o de, el, no importa, el gobierno local, el gobierno eh, del Estado, eh, ¿la información está controlada? ¿Sí? ¿La información es de calidad? Porque en el fondo estos sistemas eh, pueden o explotan la información que se obtiene, pero ¿cómo está esa información antes? Es decir, para aplicar todos estos aspectos desde un punto de, un punto de vista técnico hay que alimentar al sistema. Es momento, por ejemplo, de pensar eh, si... Eh, las fuentes del derecho están digitalizadas, si eh, es posible leer los textos, leer eh, la jurisprudencia, si los datos que se tienen internos del justiciable o que están los procedimientos son adecuados, controlados, eh, hay mucho trabajo por hacer para que esto eh, se pueda explotar. Pero sí, si es óptimo, eh, sería un avance y, y de hecho el uso de la tecnología está facilitando eh, como las fuentes en las que se puede acceder a Aranzadio otros otro tipo de, de, de vamos a decirlo de fuentes en las que se puede acceder a, a la información ya digital eh, permiten avanzar y ahorrar tiempo eh, en, en los razonamientos por lo que eh, el avance con componentes de inteligencia artificial sería más sencillo como mínimo. Elisa Palomino Ángeles pregunta, ¿con la justicia inteligente se pueden homogeneizar los estándares o criterios de ponderación de la toma de decisiones? Es muy delicado porque en el caso de eh, los diferentes eh, estados, por ejemplo, la, la normativa, depende de la normativa, depende de los sistemas eh, de justicia, no es lo mismo hablar o el derecho o diferentes en los Estados Unidos y el, el de como lo que el hablar de los derechos eh, basados en el derecho que se están utilizando eh, pues en continental o el Código Civil. Eh, no es eh, accesible todo, pero sí creo que es posible establecer unas normas básicas en relación a los principios eh, generales del derecho, en relación a, a pro, eh, al proceso propiamente dicho y la calidad. Yo no diría vigilancia, pero sí eh, la auditoría. Y la búsqueda de la preservación de los diferentes derechos de manera general. Eh, dado que no veo pero no Sí, Claudios, Claudio Claudiosa eh, Pregunta: ¿Podría un sistema de inteligencia artificial servir para defender la impronta creativa del autor de una obra intelectual en un conflicto judicial? ¿Cómo podría evitarse que el jugador no funde su decisión en un apoyo de esta naturaleza que podría llevarlo a confundir la impronta personal del creador, parámetros de comportamiento asociados a la originalidad que contenga la obra, versus el uso de estilos creativos utilizados comúnmente por, por sus pares? Eh, en, no sé si en casos específicos y dependiendo de lo que sea aplicable o de la información que tenga que analizarse, eh, ahora mismo es, es factible. Eso depende, depende de la información. Eh, y yo creo que estamos hablando de casos hipotéticos, aunque eh, la potencia de tener la información estructurada eh, de tener eh, información completa, datos que permitan hacer un análisis y que permitan arrojar eh, una, resultados o una predicción o una valoración, es perfectamente eh, factible. Eh, Ahí hay, hay casos hay aplicaciones que están utilizando o haciendo de chatbots uh, con asesoría. Uh, a cierto nivel legal y son máquinas, no son personas desde este punto de vista ahora mismo eh, eh, no sé si es posible hasta el punto o contratos que son eh, inteligentes vamos a llamarlo así eh, no sé si es eh, en toda su extensión aplicable, pero yo creo que es factible, sobre todo eh, yo haría, yo, yo me gustaría insistir en la importancia de los datos y la información, cuanto más rica y más uh, Completa sea, y en cantidad, en cantidad y en calidad, eh, mayor, mayor es el potencial para poder eh, trabajar, para poder explotar eh, de manera inteligente el, el sistema. Tenemos el invitado nuevamente aquí. Perfecto. Me di pregunta Viviana Delia a todos. ¿Qué datos utilizarían, por ejemplo, en un caso? ¿Podría darnos un ejemplo en lo penal? Bueno, pues, por ejemplo, en un caso yo eh, creo que desde el punto de vista penal desde el inicio con las fuerzas de seguridad, es decir, y esto, es, por ejemplo, es un aspecto que estaría relacionado con la regulación, con la, regulación la validez de la prueba. Imaginen la aplicación del reconocimiento facial a la hora de cometer un delito, de igual manera que no es posible o es preciso guardar una serie de eh, garantías a la hora, por ejemplo, de entrar en un domicilio, de qué manera es posible el reconocimiento facial o la predicción en el comportamiento de las personas eh, a la hora de cometer un delito, por ejemplo. ¿no? Y eso es una parte que está en la parte eh, de las fuerzas de seguridad, que en el caso de cometerse los delitos pasan a, al órgano judicial. Eh, otro aspecto eh, es, el, por ejemplo, eh, lo que hemos visto en el caso de Estados Unidos, el hecho de que haya una predicción de reincidencia o el hecho de poder sustituir eh, la fianza para una libertad, por ejemplo, a poder eh, ser sustituida por un algoritmo eh, que calcule eh, las posibilidades de, eh, de, 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 o de la reincidencia o de comparecer, por ejemplo, en juicio el día. El día adecuado. Gracias. Eh, como no veo más preguntas, voy a hacer una a ver si eh, habría otra pregunta de tal que es si la punibilidad hacia una persona es privada de su libertad o su vida. La misma aplicada a una inteligencia artificial equivaldría a qué? No, no lo sé, porque son máquinas. Está bien, entonces y tengo una pregunta yo. Y es: eh, entre las formas de garantizar uh, la aplicación de reglas éticas, uh, ¿qué se te ocurre, por ejemplo, algo así como un, un, un consejo de. de un consejo de asesores, un consejo de notables que vigile. Esa es la pregunta. ¿eh? Eh, yo creo que efectivamente eh, las cosas van en esa dirección. Creo que es necesario, por un lado, eh, la aplicación de estándares que están siendo elaborados. Por diferentes, eh, como diría yo, de, con diferentes perfiles, personas con conocimientos en diferentes campos. Eh, de manera interna, creo que es necesario un eh, comité de expertos o, desde el punto de vista de la ética y su aplicación en los diferentes campos, yo creo que esto es importante y, de hecho, eh, el hecho de pensar, por ejemplo, en la Carta eh, de Ética en la Justicia, eh, habla de una multidisciplinaridad y la importancia precisamente de estos comités en los que están diferentes eh, perfiles para poder garantizar o para poder revisar eso. Y por otro lado, eh, la, la importancia de que realmente este grupo eh, de personas o haya una serie de eh, comités u organismos que permitan... Eh, auditar de manera, de manera general eh, los sistemas y lo que lo que se está haciendo. Entonces, por este, este, yo, yo veo fundamental la existencia de un comité de comités de expertos ello, y la aplicación, por otro lado, de estándares que estén eh, vigilando, además de la regulación o la mejora en la regulación. Porque como decía antes, es complicado poder hablar de lo correcto, los diferentes, uh, sobre todo inicialmente. Gracias. Muchas gracias. Uh, realmente has contestado a todos. Te Me mandamos es. un aplauso Muchísimas virtual. Gracias Estamos Muchas realmente gracias. muy, muy contentos con tu, con tu alocución. Y entonces paso al, al, al siguiente uh, relator de hoy, que es mi viejo amigo Coyote Gris, más conocido como Iriarte Aún. Uh, Iriarte Aún es socio principal de Iriarte y asociados abogados. Es un magíster en ciencia política y gobierno, convención en, en políticas públicas. Es un CEO de BITS, fue primer general manager, ma, manager de la CITID, Asociación de América Latina, es delegado por Perú para la coordinación de Grupo de Trabajo sobre Marco Regulatorio de la Sociedad de la Información y es coordinador de la meta sobre Marco Regulatorio de la Sociedad de la Información desde 2005. Es asesor legal. De la administración de nombres de dominio por parte del Perú, porque nuestro amigo es peruano. Eh, vamos a, como siempre, antes de escuchar al orador, un minuto de película. A una cuadra de distancia, un café robótico. Aquí también se está probando el futuro. Bueno, como se oye bastante mal, el señor que salió de Amazon ahora se va a tomar un café. Táctil. La gramática digital está conquistando cada vez más nuestra realidad. Mi primer café servido por un robot. Así es como sabe el futuro. Como vieron ustedes, el, el cafetero es, es una máquina. Eric, te escuchamos. Gracias, Antonio. Un, un honor estar aquí con todos ustedes. Eh, vamos a tratar de conversar sobre inteligencia artificial, pero desde la, eh, la perspectiva regulatoria. Y la perspectiva regulatoria eh, no clásica, sino que voy a tratar de poner la perspectiva regulatoria. Desde eh, la perspectiva de Isaac Asimov. Pero además, eh, Isaac Asimov no es que recién haya escrito sobre los temas de sociedad de la información y similares, sino que ya tiene una larga data de eh, hablar sobre el tema. Porque además Isaac Asimov, Isaac Asimov, para ser concreto, es uno de los mayores escritores de ciencia ficción que ha tenido el, el siglo pasado no solamente en la cantidad de, de novelas que escribió, sino por las diferentes perspectivas de cosas que escribió, incluyendo su propia tesis de química, en un ingeniero químico, y su tesis era un cuento de ciencia ficción que sus profesores además lo aprobaron y lo dieron por unanimidad. Eh, y luego él mismo tuvo que decirles que todo era un cuento de ciencia ficción. Al final los datos pueden crearse o pueden reproducirse de múltiples maneras, inclusive para engañar a gente tan docta eh, como eran sus propios maestros. Pero además, Isaac Asimov lo que hizo fue plantear un conjunto de reglas, de un juego de reglas básicas, que eh, han sido el estándar regulatorio de cómo deben funcionar los robots más o menos humanoides. Pero han sido además base de las líneas de código que la mayoría de robots tienen actualmente. Vamos a analizar estas tres primeras leyes más la ley cero y descubrir de por qué aparece la ley cero, que es una ley posterior a las básicas que construyen el año el inicio de los 40, entre el 40 y el 45, para ser precisos. Una eh, primera cosa que tenemos que entender es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial o de qué conjunto de perspectivas? Y más que colocar una definición, he querido colocar los, eh, las tipologías que tienen de inteligencia artificial de acuerdo a lo que dicen Russell y, y Nordic. Eh, hay en primer lugar un la idea de sistemas que piensan como seres humanos, esto se trata de eh, emulación del pensamiento humano, fundamentalmente eh, lo que llamamos redes neuronales, ¿no? Es una automatización de actividades que vinculamos al proceso del pensamiento humano y actividades como la toma de decisiones. En un segundo momento están los sistemas que actúan como humanos. Estos son los que tratan de imitar la, eh, el comportamiento humano, fundamentalmente la robótica de hacer determinado proceso. ¿Qué hace el ser humano? ¿Sea mejor, sea en un ambiente diferente? Eh, repetición de, de procesos y que además son los robots típicos que hacen tareas. Hay una tercera tipología que está ligada a la idea de sistemas que piensan racionalmente y aquí cambiamos el foco de el, el, una reproducción de la humanidad para pensar más en un, un proceso lógico de eh, A, entonces B, entonces C o conclusiones lógicas basadas en eh, los sistemas expertos. El estudio de cálculos que hacen posible predecir, razonar y actuar. Pero si es de esta manera, hay que tener en cuenta que la premisa entonces es que algo está pensando racionalmente por un proceso programado, no necesariamente por una autoconciencia. Les dejo un momento la idea de la autoconciencia porque la vamos a ver eh, un poco más adelante como parte de la discusión. Y luego están los sistemas que actúan racionalmente. Estos tratan de emular de forma racional el comportamiento humano, por ejemplo, los denominados agentes inteligentes, y esto está ligado a la, al comportamiento, a la reacción que hacen determinados um, instrumentos frente a los humanos para tratar de entender su, um, su actuar. Eh, la característica básica de lo que hace Asimov. Dentro de su literatura, y de nuevo el basamento es este regulatorio o de premisas básicas de construcción, está basada en la idea de que si el ser humano tiene un cerebro, la máquina, la máquina además pensante, el robot pensante, el robot que actúa, debe tener un cerebro, pero no un cerebro cualquiera, le denomina un cerebro positrónico. El, el término es un juego de palabras, pero en esencia dice que debe tener ciertas características básicas este cerebro positrónico para poder tener una correlación, eh, si no de humanidad, por lo menos de tener una racionalidad que pueda ser utilizada. Y aquí es donde Asimov, muy um, conscientemente de lo que él hacía, junta los conceptos de racionalidad con el concepto de razonabilidad. No necesariamente lo racional es razonable ni lo razonable es racional, pero va jugando dentro de esta dinámica que podemos llevarlo hasta los conceptos del golem judío. De un autómata creado por, por este rabino, además, parte, de, parte además de la mitología judía, porque además Asimov es judío, es, es, es parte de las características que él trae dentro de la discusión de la ciencia ficción, mucha de la eh, mitología o de la icono, iconografía eh, judía, que además le permite una versatilidad para jugar con el concepto de Dios hay que entender también que las, las viejas religiones traen ayudan a crear estas cosas estos son tres diferentes robots un robot Terminator un clásico además en estos días Skynet en teoría se tenía que, que prender de acuerdo a lo que dice la película Terminator los robots de Boston Robotics que además Boston Robotics aparece repetitivamente en diversas cuentos de ciencia ficción de mucha gente y hay una compañía que se llama Boston Robotics, que ha creado estos eh, sabuesos perros que hacen múltiples tareas. Este en concreto es un perro robot eh, médico o enfermero que puede ayudar a asistentes. Ahí tiene una tablet. Y esta que aparece en Yo Robot, que no es un robot, sino que es una inteligencia artificial pura, eh, que es Vicky, ¿no? Este sistema inteligente que es eh, al final el, el malvado de la película dentro de todo el escenario. Que la idea es que no es un ente en concreto, sino que es una suerte de sinapsis dentro de un cerebro positrónico. Este es el, sería el culmen de un cerebro positrónico, que es una vida en sí mismo como cerebro en todo tiempo. Estos tres se consideran robots: unos más humanoides, otros no humanoides, pero al concreto, todas dentro del aspecto de lo que queremos ser. ¿Por qué además los robots tienden a ser humanoides? Porque nos sean más fáciles de adaptarlos. Aunque con el tiempo lo humanoide se nos comienza a generar un problema. La mayoría de cuentos de ciencia ficción moderna habla de un, una guerra apocalíptica contra las máquinas y en las cuales las máquinas con capacidades humanas tienden a ser más que el hombre y por ende tienden a dejarlo por fuera de la ecuación. Para aquellos que les gusta la ciencia ficción, recomiendo leer el cuento de Sol desnudo y Asimov que habla precisamente de qué pasaría si de pronto las máquinas son las que cumplen las tareas de los seres humanos que le tocaría a la humanidad. Pudiéramos ter terminar siendo artistas eh, o pudiéramos dedicarnos a la literatura, que no nos lleva muy lejos a lo que era la democracia ateniense. Alguien hace la tarea allá afuera, que no sabemos quiénes son, porque además no tienen derechos, pero para que nosotros podamos tener eh, un ejercicio de, de otros temas más um, espirituosos o espirituales, como quieran llamarle, dependiendo de las circunstancias. Isaac Asimov escribió tres leyes primeras. Estas tres leyes primeras se repiten en todo cuento de ciencia ficción que habla sobre robots. Es una suerte de estándar, una suerte de um, derecho natural, si quieren ponerle ligado a los robots. Pero además han sido de sustento para muchas de las normativas que han hablado eh, posteriormente, ya en las construcciones normativas, los lo documentos de la OECD o el documento de la Comisión Europea sobre robótica, no lo mencionan directamente, no aparecen en la bibliografía de Isaac Asimov o la ley de la robótica, pero expresan estos conceptos de, las, de estos principios básicos ligados a la, um, a la tecnología en primer lugar, pero que detrás subyace todo el sustento jurídico muy antiguo sobre la robótica. Y lo primero que hace uh, Asimov es eh, citar una primera, una primera norma. Además, estas normas son como un sistema de capas OSI, para aquellos que conocen de tecnología, el sistema de capas OSI va de la parte más baja a la más, a la más alta, siendo la de abajo sustento de la anterior. Y de hecho, es importante entender que esto no es primera de arriba hacia abajo, sino primera de abajo hacia arriba. Porque la de abajo sirve de sustra sustrato a la inmediatamente superior. Por eso la cuarta norma no es la cuarta, sino la ley cero. Porque tiene que estar por debajo de esta para que pueda tener un contexto. Entonces, la primera que expresa Simov en esta lógica, es que un robot no hará daño a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra. Cuando tienes un auto automático, estos autos de, de Tesla, que tiene que escoger entre atropellar un niño y atropellar a una anciana, eh, atropella a la anciana para salvar al niño, porque el niño tiene mayor probabilidad de, de años de vida. Pero la regla dice que no puedes atropellar a ninguno de los dos, porque debería salvar a los dos, porque ni por acción ni por inacción pudieras matar a ninguno. Cuando le agregas a un componente de analítica probabilística a una decisión robótica, probablemente tome la decisión en base al mal menor que pueda obtener, eh, muy similar a los procesos electorales de varios países de América Latina, que terminan eligiendo casi robóticamente por el mal menor eh, sin entender de que es igual un mal. Cumpliría, diría que rompería la mayoría de nuestra democracia en de América Latina la primera ley de la robótica. Pero para ser concreto, si esto además, en lugar de robot, le ponemos una inteligencia artificial, no dará daño a un humano, ni por acción, ni permitirá ser humano sufra daño, ¿qué pasa si esta inteligencia artificial tiene prejuicios o toma una decisión valorativa? que a su vez esté programada previamente o por aprendizaje, por machine learning, que pueda afectar a una persona. En concreto, esto es el caso que estaba contándonos hace un ratito eh, Carlos eh, de una máquina que puede tomar una decisión parcializada. Pero no siendo suficiente la primera ley, Asimov dice, vamos a la segunda. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, salvo aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Es decir, ya no es solamente que al construirla le pueda dar una carga de toma de decisiones, si esta toma de decisiones con esta carga inicial afecta a los derechos de otros, no puede ser cumplida. Entonces acá tienes un nuevo problema, porque le atienes a la máquina o a la inteligencia artificial establecida para poder tomar unas decisiones, le cargas valorizaciones, pero estas valorizaciones no pueden ir en contra de afectar a un humano. Cuando Asimov hablaba de los seres humanos y esta concreción, hablaba de los derechos humanos. ¿Y qué pasa si lo que tengo es una máquina que tiene que decidir um, a quién, ahorita que estamos en pandemia, a quién le doy un salvamento médico? Si el salvamento médico es por un tema de derechos humanos, que todos tienen derecho a la vida, ¿cómo la máquina puede decidir sin violar la norma primera? No pudiera, es un tema atado. Y esta segunda ley, entonces, solo funciona si la programación de la primera es correcta. Si la programación de la primera línea, es decir, la programación básica de la máquina, tiene fallas de prejuicios, la segunda es incumplible. ¿Por qué? Porque la primera ya tiene por sí mismo la carga problemática jurídica. Lo que le está diciendo en la segunda norma a Simov es que no puedes construir una máquina que tenga una opción de violar algún derecho de un ser humano. Pero de algo que no fuera un ser humano, vivimos en una sociedad que hemos comenzado a hablar de los derechos de los animales, por ejemplo, el animalismo, que es uh, esta idea de que también tienen derechos. ¿Pudiera tener que escoger y si también es un ser vivo o solamente los seres humanos son los que entran dentro de esta ecuación para la inteligencia artificial? Se entiende además que la inteligencia artificial es programada por otro ser humano. Y la tercera ley, que es de nuevo, arriba, la primera que hemos dicho que no, no puede dañar, la segunda que no puede contravenir, debe seguir las órdenes de los humanos, una suerte de esclavo. Una tercera, dice un robot, debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Si yo le digo a un robot explota, pero con este, explotar lo daña, pero con esa explosión puede salvar a una persona, debería explotar a una costa de su propia identidad. Entonces presume Asimov que los seres, las máquinas pueden llegar a tener una identidad, pueden llegar a tener un instinto de supervivencia de no quiero ser destruido, pero sin embargo me tengo que sacrificar como haría cualquier otro ser humano por un familiar o por un cercano. Estas tres leyes Construidas de nuevo como cuento de ciencia ficción, han ido sirviendo para el sustrato de cómo se programan los robots en la actualidad por parte de las empresas. Pero como estas normas o estas reglas que colocó Asimov podían entrar en conflicto con algo más, porque un humano pudiera alterar la programación, que es toda la idea de yo robot, construye la que denomina la ley C. Isaac Asimov escribió dos grandes sagas de, de novelas las novelas de robots, con Daniel Olive, que es uno de sus personajes clave, y eh, la saga de Trantor o la saga de fundación, que es eh, Harry Sheldon, cl cl clásicamente. Pero con el transcurrir del tiempo, como fue construyendo estas dos sagas, en algún momento se juntaron. En el momento en donde se juntan es en un libro que se llama eh, Robots eh, Robots Imperio. Luego siguen otras novelas más, pero la idea básica de que hay una suerte de inteligencia superior, una inteligencia ulterior, además robótica, que ha ido ayudando a que la construcción de la humanidad se permanezca por la humanidad, no por los seres humanos. Con lo cual la ley cero dice un robot no podrá hacer daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Es decir, si yo tengo que tomar una decisión de alterar un proceso histórico, de nuevo me cuento de novelas, para salvar al resto de la humanidad. Prefiero al grupo que al individuo. Y si prefiero al grupo que al individuo, también pudiera preferir los derechos colectivos sobre los derechos individuales. ¿Es esto una visión más um, comunitaria, por no llamar socialista, de la, de la visión de los robots? No necesariamente. La idea básica es que siempre hay un sustrato detrás de una entidad que pueda tratar de, de darle pautas a la construcción. Pero. Tratemos de desglosar esto a manera, a manera de preguntas más que de respuestas, que de hecho la idea básica de la presentación es que sirva de detonante de preguntas, es que en este momento no hay ninguna inteligencia artificial o robots que se autoconstruya ni se autodesarrolla. Todas son construidas por el ser humano. Por lo tanto, es una herramienta sumamente avanzada, sumamente desarrollada, con grandes capacidades de aprendizaje pero sigue siendo una herramienta. Por lo tanto, muchas de las discusiones sobre la inteligencia artificial con derechos o los robots con derechos son uh, juegos de ciencia ficción jurídica o juegos de robótica jurídica, pero en concreto, por ahora, siguen siendo programados. Uno de los temores de la inteligencia artificial, que es la discusión entre Facebook y, y Tesla, o entre Zuckerberg y, eh, y Musk, es si la inteligencia artificial debe ser activada para poder autoaprender. En el momento que se autoaprenda auto y comienza a construir un lenguaje, en ese momento tiene conciencia y en el momento de tener conciencia es cuando, en qué momento pasa a ser una cosa, pasa a ser un ente. Y Muy cuando bien. este ente pasa a ser susceptible de derechos y cuando este ente que es susceptible de derechos pasa a ser un ente como un derecho humano que puede tener. Como un humano que puede tener algún tipo de derechos. La inteligencia artificial en, en Dubái es eh, reconocida con una ficción jurídica para que sirva, por ejemplo, para la, el sistema acusatorio. Y en la medida del sistema acusatorio que puede servir para perseguir delitos, pero que es un instrumento, porque además las reglas eh, eh, coránicas requieren de este tipo de reglas. La ley de robótica, de lo que decía Asimov, lo único que son son líneas de código un código que tiene que estar metido sí o sí en la máquina es parte intrínseca es imborrable es un, algo que tiene que estar pero los humanos también tenemos ciertas líneas de código previas es el derecho natural estas líneas de código en nuestro cerebro por el cual nuestro derecho establece que hay ciertas reglas comunes para todos o nos hemos inventado de que esas son las líneas de código originarias que están en la máquina humana no más de algún renacentista hablaba que el ser humano es una máquina perfecta no que dios es el gran maquinista o que el universo es una gran máquina se pueden romper la línea de código es decir hay gente que puede matar a otro y dice que el derecho a la vida es intrínseco entonces cómo puedes romper tus propias líneas de código una máquina pudiera romper sus propias líneas de código en el momento de aprendizaje eh, siguiendo a descartes eh, el libre albedrío sería esta gran diferencia entre una inteligencia artificial y el humana Finalmente la inteligencia artificial no es más que una programación que puede hacer repetitivamente, puede ser muy bien una serie de hechos, pero si tiene libre albedrío de escoger hacer o no hacer lo que se le manda, en ese momento tendría razón, racionalidad y con la racionalidad vendrían los derechos humanos. Al momento lo que hay que tener en cuenta es que la regulación debe estar basada en la responsabilidad del constructor de la inteligencia artificial si tiene prejuicios, como es el caso que contaba Carlos, eh, vienen por el programador, con lo cual la responsabilidad no es de la máquina. Tampoco el programador puede decir, no es mi responsabilidad de la de la máquina, porque las fallas existen y las fallas tienen que ser asumidas por alguien dentro del ecosistema. Si no, al final la inteligencia artificial, como es una cosa, no es susceptible de ser culpada de nada y por lo tanto alguien puede ser, verse afectado en sus derechos por una cosa sin que esto tenga responsabilidad de nadie. Y por lo tanto, con machine learning la máquina pudiera aprender prejuicios. Imagínense que la programan sin prejuicios, pero lo único que le dan es data que genere prejuicios, porque es la única línea de aprendizaje. Y no sé si la idea es hablar de una conclusión o una normativa pendiente, pero para dejárselos de idea es tenemos más preguntas que respuestas. Pero muchas de las preguntas ya tienen casi 150, 200 años. No es un tema nuevo el tema de la inteligencia artificial. Es un tema nuevo en la medida que la tecnología nos les está facilitando el diálogo y la rapidez con la cual hablamos de inteligencia artificial. Pero quizás la pregunta a hacerse es: aparte de ser una cosa, la inteligencia artificial, ¿es alguna otra cosa? ¿Es un ente o sigue siendo una red? Y si es una red por más leyes de robótica que le puedas aplicar en la programación sigue siendo una red sigue siendo una cosa eh, y concluyo con una idea básica del mismo Asimov no eh, los cerebros positrónicos tienen que construirse con algunas reglas básicas para que puedan servir a la humanidad en algún momento los esclavos que también fueron construidos con la misma idea de servir a otros humanos terminaron rebelándose y tomando derechos de esos otros humanos. Y hasta aquí lo que les quería contar. Muchas gracias, muchas gracias, Eric, brillante como siempre, nos has llenado de inquietudes y empiezo con la de Sebastián Chavarría. Dice, considero que la programación en los robots podría hacerse las veces de instinto a los animales. ¿Por qué? Dado que la vida siempre ocurre un mal para satisfacer una necesidad, los animales podrían hacer daño a un ser humano en virtud de cierto impulso. Aunque el robot no, tendría instint, no tendrá instintos, naturalmente, no obstante, su obra estará limitada por la programación por lo que evitar el daño podrá ser imposible debido a la propia realidad, esta posibilidad del daño a los humanos, y eso creo que permitiría reactivizar la relevancia de las leyes generales de la robótica. Un minuto antes de responder. Eh, una, pre, un, un, una consideración para todos. Por favor, las preguntas, que sean preguntas breves. Una pregunta, eh, si ustedes mezclan también eh, lo, que, lo que piensan sobre muchas cosas, se va a hacer una cosa complicadísima. Eh, Napoleón escribía una carta eh, diciéndole a un señor que lamentaba mucho que la carta iba a ser larga porque no tenía tiempo. Cuando uno tiene tiempo, quita todas las redundancias. Eric. Una, una premisa del instinto animal de lo es que tienen hambre. O sea, tienen instinto de comer o, o afectar a alguien que pudiera pasar por ahí, un león comiéndose una persona porque tenía hambre. Si no tiene hambre, no se lo va a comer. El robot no tiene hambre. Salvo que sea un robot que sea una réplica de un león que le puedas construir el instinto de hambre, no sería factible. Ahora bien, Sí, hubo el caso, y hay el caso de accidentes laborales en ambientes donde hay robots. Pueden encontrar un artículo de Sarah O'Connor, coincidentemente el nombre de la personaje Terminator, una periodista irlandesa, que decía que un, un robot mató a un trabajador en la planta de Volkswagen. Y en efecto pasó: una persona entró a una zona donde no debería estar, aquí no debes estar. La, el robot lo agarró, pensó que era una puerta y lo colocó de puerta en un carro. Lo mató por la presión, la, la, la fuerza de la máquina. Pero el error no es, no es que la máquina mató al ser humano, es que el humano se puso en un lugar donde no debería estar, con lo cual faltó las medidas de cuidado, tanto de él como de aquellos de avisarle que ahí no debería estar. Entonces, no es equiparable al instinto, porque el instinto implica la satisfacción de una necesidad. Y salvo que le agregues esto como línea de código y programación, que creo que todavía nadie ha logrado programar necesidades, eh, sería bastante dificultoso. Gracias. Eh, una pregunta de Juan Carlos Ferreira, que yo creo que va a traer cola. ¿Las decisiones no se basan mayoritariamente en la ética utilitaria? Depende si tienes ética utilitaria. Eh, depende si tienes ética para empezar, o, o lo que llamamos ética como un concepto básico intrínseco de lo que son tus necesidades. Y volvemos al mundo de las necesidades. Tú actúas en la medida que requiere satisfacer una necesidad. La escala de Maslow para ser concreta. Pero parte de lo que haces en coexistencia social es trabar dichas necesidades por un bien mayor posterior. Eh, tengo que comer algo, pero tengo que darle de comer a mi hijo. Sí, yo tengo una necesidad, pero prefiero darle de comer a mi hijo. Sustraigo mi necesidad, aunque sigue siendo una ética utilitaria, pero no para mí, sino para beneficio del tercero. Entonces, sí es factible lo que hice. Pero va a depender mucho de la perspectiva ética de cada persona y de acuerdo al alineamiento. Ojo, la ética no es el seguimiento de la ley. Si la ley te dice que robar un pedazo de pan es cárcel a los miserables de, de Víctor Hugo, termina siendo violentatoria de la ley. Lo cual no significa que no sea ético de acuerdo a tu ética, o inclusive no sea moral de acuerdo a la moral que puedas tener, ¿no? Muy bueno. De Viviana Delia, ¿no sería mejor que fuera un instrumento del hombre y para hacer bien de la humanidad? Yo creo que sí, yo creo que en ese momento es lo que es. Una inteligencia artificial sigue siendo un instrumento, una, una herramienta en este instante. Podemos darle características o ficciones jurídicas, con el mejor de los casos, para tratar de construir. Ya lo han hecho, no es que sea nuevo. Podemos darle hasta prisionería, podemos darle carnet de extranjería o DNI, la momia de Tutankamón tiene pasaporte para poder irse moviendo en diferentes sitios, un pasaporte egipcio, y está bien muerto, que sepan. ¿no? O sea, no, no, hay, no, no hay mucho que hacer ahí. Entonces, creamos ficciones. El derecho sirve para crear ficciones jurídicas, pero son ficciones jurídicas. O sea, lo que nos olvidamos es que sigue siendo un juego de derecho de, de ficción. Pero si a esto lo comenzamos a darle las características humanas, o le damos el valor de humano, que en algún momento alguna raza alienígena que pueda ser solo de robots pueda decir, bueno, yo sí soy, tengo mi autonomía, no tengo cerebro positrónico, pero tengo ciertas reglas de conducta, morales o lo que fuera, bueno, está bien, cuando aparezca. Es una larga discusión. Pero aunque no lo crean, esa era la misma discusión que tenían a finales de 1400, a inicio de 1500, sobre si los indígenas tenían alma o sobre si los esclavos tenían alma. Entonces, no, no no es, no, no es que de pronto estemos descubriendo una discusión. Esta discusión tiene más años de los que creemos. Juan Carlos Ferreri pregunta: cuando se trata de decisiones comerciales de un sistema para obtener beneficios, ¿es utilitaria para quién? Para el que obtiene el beneficio, sin duda alguna. Para el que obtiene el beneficio va a ser absolutamente utilitaria. Es lo que hace la inteligencia artificial, por ejemplo, para el machine learning en el algoritmo. Aprende cómo haces las cosas, mejora el algoritmo, lo va puliendo y la misma búsqueda que tú haces de información hoy día en el Google, mañana sale otra, porque aprende de tus actos tus procesos en el medio. El algoritmo no es inteligencia artificial, es el sustrato básico para la inteligencia artificial, que tiene que agregársele componentes extras. Pero sin duda que aprende, aprende. Uh, Andrés Ho Ho Dental, uh, que escribe mucho uh, dice todo esto es un enredo de palabras definidas en forma muy flojita como ética, moral ganancia, etcétera Com comparto lo mismo que él todo va a depender de la definición que tú tengas de dichas palabras y es tan cambiante como tantos modelos puedan haber eh, hay Marina que pregunta, ¿por qué comparan con, ¿por qué compara indígenas o esclavos con una máquina? No los comparo, lo que estoy comparando es la discusión que ha habido jurídicamente en su momento sobre los derechos e inclusive el alma de indígenas y esclavos con la misma discusión que se está teniendo ahora sobre si la inteligencia artificial puede tener derechos. Eh, creo que no es comparable una refrigeradora, por más automática que sea, con una persona. Pero las discusión es, a lo mejor los abogados tuvimos errores cuando hace 500 años discutíamos esto, pero no se preocupen, hace 2000 años, 2500 años, cuando los atenienses discutían si los esclavos que ellos tenían tenían derecho a ser ciudadanos, decían que no, porque no eran humanos. Bueno, como no veo ninguna otra pregunta, entonces te hago una pregunta yo. Y es. Eh, ¿Cuál sería el, la idea de Asimov frente a una sociedad como la actual que se ha vuelto muy veloz, pero superficial y con una necesidad permanente de exactitud? A ver, en la medida que requerimos tener data cierta, eh, saberla para poder tomar decisiones, la construcción va a requerir de herramientas cada vez más complejas para medir exactamente lo que es, pero hay un elemento en el cual no se puede medir, que es el sentir. Puedes medir los umbrales de dolor, pero no puedes decir cuánto miedo sientes. Esta imposibilidad del ser humano puede hacer que lo que es medible sea transferible a una máquina, entonces puedo mejorar la fuerza, puedo mejorar la distancia, puedo mejorar la velocidad, puedo mejorar cosas medibles, pero no puedo establecerle a una máquina que sienta cosas que no son medibles. Entonces, la técnica logra avanzar en una, pero no en la otra. Cuando logra avanzar en la otra, comenzaremos a hablar de, de androides para empezar. Andrés Hochendahl hace, una, hace una, muy, una afirmación interesante aquí en el chat que dice, si se habla de que los animales no tienen alma, mírale a los ojos a un mono por un rato y contame, ¿no? San Francisco de Asís decía que en todas las criaturas estaba el alma del Señor y su espíritu. Y además sobre el espíritu del Señor sobrevoló sobre las aguas cuando empezó nuestro quehacer humano. Si es así, en todo está el alma del Señor y el espíritu del Señor. Con lo cual, ciertamente que todos los seres tienen algo de divino. Eh, una pregunta que sí iba a traer cola. Viviana Delia, ¿cuándo se puede determinar que una máquina tiene conciencia? Cuando es autoconsciente. La forma más clara de verlo en la filosofía es el concepto del cerebro en la batea o cerebro en el lavatorio, dependiendo de, de que ya se es ha escrito por parte de Levinas. La teoría que ya Descartes eh, pensaba es de si no somos más que un cerebro conectado a algún tipo de electrodo, si los electrodos son impulsos eléctricos o bioquímicos de modo tal que nos hacen creer. Si quieren verlo en, en televisión pueden ver Matrix, que es poco más, poco menos que eso. La idea detrás es que si esto es así, todo es ficción y todo es una ilusión y no son más que un impulso eléctrico. La pregunta básica es ¿y quién hace el impulso eléctrico? ¿Quién hace que el cerebro en la batea funcione de esa manera? Esa parte no la resuelven los filósofos, la dejan en la duda. Solamente llegan al nivel de decir, ¿cuándo tenemos conciencia? Cuando entendemos que somos un cerebro en la batea. Si entendemos la autopercepción del ser, en ese momento tenemos conciencia y por lo tanto seremos seres. Si es así, la máquina, en el momento en que se autoconciba como máquina, pasa a ser otra cosa y ya no es una, ya no es una cosa. Es un ente. Uh, Raúl Morchio dice mmm, que con respecto al, al, al dilema del auto Tesla, uh, ¿quién es el programador del código de Tesla para decidir quién debe morir o para decidir en función de la edad? ¿Por qué no decide la altura, el color, la piel, etcétera? De hecho, uh, hace el programador estable, no estableció siquiera que debería ser una persona mayor contra una menor, sino estableció el mal menor. Hizo un ejercicio probabilístico. Si además le hubiera agregado componentes de, uh, se lo pongo más fácil, mucho el reconocimiento facial que se tiene ahora en muchas de las tecnologías se hicieron basadas en Estados Unidos con los mismos programadores. Y los programadores eran tipo blancos, hombres, además, blancos, hombres de determinadas características. No, no eran mujeres y no eran de todos los colores que tenemos. Entonces, el algoritmo que se fabricó se fabrica en base, no porque fueran ellos malos y estuvieran generando un prejuicio por el prejuicio, sino porque eran lo que tenían a la mano. De hecho, tengo un, un compañero de colegio, de, de, perdón, de universidad, que estudió, con, estudió conmigo, que ahora trabaja en un hospital del corazón en Estados Unidos. Se es especializó en reconocimiento de imágenes, que además sirven para el corazón, para poder ver mejor los cardiogramas, y además las tomógrafos y estas cosas. Sus ejercicios para hacer el tuneo eran una foto de él y su novia que él iba colocando en diferentes formas y le preguntaba a nosotros amigos de, oye, ¿en cuál se ve más nítido? ¿Cuál es el que tú ves mejor? ¿Cuál es el que...? Su test era él, su novia y sus amigos que teníamos una forma de ver y si alguno de nosotros era Daltónico, alguno de nosotros tenía, le fallaba la vista y vamos a generar error. Tienes que hacer muchas pruebas para poder tener esta programación. No le digo al hospital y no le digo al amigo porque si no, no se van a atender en ese hospital. Luis Kuhn pregunta oh, dice, el diseño o implementación de un sistema inteligente va a estar influenciado por el país donde vive el que desarrolló la aplicación. Por ejemplo, en, 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 en un país puede haber genocidio hacia los miembros de una cierta tribu. En otro país puede haber matanzas para aquellos que no profesan cierta religión. En un tercero, ciertas características en su mapa genético puede prever que una persona consiga seguro médico. ¿Cómo podemos hacer un producto con estándar global? Teniendo acuerdos globales, una de las grandes discusiones que se tiene ahora es que para los temas de tecnología no hay ni un solo acuerdo global. Parte de lo que ha impulsado varios países es la idea de que estos temas de tecnología se trabajen como si fueran aguas marítimas internacionales, con estándares internacionales y regulación, regulación global. Pero eh, este concepto que dicen que, que va a cambiar de país a país es un concepto que ya existe, que se denomina, se denomina relatividad del espacio-tiempo histórico. La idea básica de que no se puede aplicar dos formas de resolver un problema político o económico a territorios diferentes, con tamaños diferentes. Eh, discutía con los amigos uruguayos que Uruguay es magnífico para gobierno electrónico. Además, es el ejemplo que yo seguiría en toda América Latina. Si no mal me equivoco, por ahí tengo varios amigos uruguayos, son 4 millones de personas, 12 millones de vacas, en un terreno plano vengan a Lima donde tenemos eh, 11 millones de personas eh, con montañas, ya no hablo del Perú y, y las cosas se nos ponen completamente diferentes porque no es posible aplicar la misma solución agrégale PIB per cápita, agrégale crecimiento social desarrollo industrial, entonces, las situaciones se nos ponen complicadas, lo que no quita en que los principios básicos del derecho natural y la declaración universal de derechos humanos es aplicable a todos por igual y debería ser la premisa con la cual cualquier programación de inteligencia artificial debería funcionar. Marcelo Huerta, chileno, dice, recogiendo el guante dejado por el presidente en la sesión anterior, ¿es una utopía, una ética de la inteligencia artificial? No es una utopía, es una ucronía. Es tratar de colocar una visión en una realidad que no es esta. Y la realidad que la cual tenemos es que la IA, la inteligencia artificial, tiene la ética, son los constructores de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, es un tú, por ahora. Uh, Florencia Romina Cabrera, ¿qué opina de la figura del gran hermano aplicada a la privacidad? No es exactamente inteligencia artificial, pero sin duda, si el gran hermano de... De Orwell hubiera tenido inteligencia artificial le hubiera ayudado muchísimo las cosas en, en el cuento o en la novela. Sin embargo, creo que el mundo está yendo no a una idea de un Big Brother a lo Orwell, 1984, sino a una versión a lo china, donde el gran hermano da premios porque te dejes vigilar y la gente quiere recibir los premios por dejarse vigilar. O sea, pasamos de un gran hermano malo a un gran hermano de buena onda. <laughs> bueno. Bueno, yo creo que... Eh, eh, perdón. Yo creo que eh, has satisfecho todas las preguntas que, que te han hecho. Um, siempre nos quedan más preguntas y esto es lo bueno de este ciclo que nos estamos realimentando. Eh, yo te agradecería y te mando... Como todo el mundo, un aplauso virtual muy, muy grande. Y le pediría a nuestro, a nuestro presidente que eh, cierre la, la sesión. Cuando decís nuestro presidente, me hace sentir el presidente de todos. Eso es medio raro. Claro, claro. <laughs> Pero en fin, es una sensación extraña. Pero. Eh, bueno, la primera cosa es gracias. Gracias a los expositores. Gracias, han sido realmente muy interesantes sus exposiciones. Subyace, como siempre, en todo esto, la cuestión de la ética. Es el motivo del siglo, por otra parte. Pero este, creo que poco a poco vamos comprendiendo que la ética no es la máquina. Eso, eso lo tenemos. No está en la máquina. Está en, en el pensamiento que se infunde a través de las. Oh, realizaciones que se meten dentro de las máquinas eh, cuando yo había hecho un, una pregunta más pero este, eh, que tenía que ver con cuando los sistemas estos inteligentes se aplican a la a, a la ganancia este, yo no, sé, eh, no me parece que que, que sea util, realmente utilitario porque Tú, utilitario significa el, el beneficio de muchos, típicamente, quiero decir. Entiendo lo que es una utilidad para una persona, pero es como que es como ir hacia, hacia una forma particular o, o particularizada de, de, de ética. Este, más este, la, la, la aplicación hacia una persona, por decir así. Este, cuando uno habla de utilitario, típicamente se habla de maximizar este, el beneficio para para un conjunto. Eh, pero eso es una interpretación, es, yo no, no estoy en desacuerdo con tu interpretación, Eric. Entonces, este, nuevamente, eh, la importancia de este ciclo, yo creo, yace en lo que vamos aprendiendo y lo que vamos considerando y lo que vamos incorporando hacia nuestro conocimiento, hacia, hacia nuestra pequeña, pequeña máquina para, el, para la batea, como decías vos. Este, pero eh, en resumen, no, no queda sino agradecerles nuevamente e invitarlos cordialmente a que todos estemos en la próxima sesión, en la cual estoy seguro seguiremos obteniendo frutos como los que hoy hemos obtenido. Muchas gracias a todos, buenas tardes, cuídense, que nos hace falta. Adiós. Adiós, gracias. Un gusto, buenas noches.